Se lo digo seguro. No, mírame cómo estoy. Ya no muevo más. ¿Estamos? ¿Sí? Pues, perdón. Bienvenidas, bienvenidos a esta última sesión de esta tarde en Series Nostrum, el Festival Internacional de Series en Altea, que recupera esta sección que durante esta temporada, como a nosotros nos gusta llamar a cada una de nuestras ediciones, hemos dedicado a las series documentales, a las docuseries, y qué mejor forma que terminarlas con el deporte rey, con el fútbol. Es para mí un absoluto privilegio tener hoy presentando en este centro social, en este auditorio del centro social de Altea, a Juan Pablo Montero, periodista, narrador habitual de deporte en Dazón, y por supuestísimo a José Bordalás, que tantas alegrías me dio en mi época con el Hércules, en el que hoy, decidiendo saltarme el protocolo por una puñetera vez en este festival, he decidido ponerme una camiseta bonita que tenemos, que la blanqueazul también lo es, pero esta más todavía del centenario del Hércules y evidentemente en tantísimos otros equipos, Getafe, Alavés, Valencia, Elche, por supuestísimo Benidorm, justo aquí al lado, cercanito. Y, como os digo, vamos a tener una tarde hablando de series, hablando de fútbol, hablando de documentales, hablando de cómo ha cambiado el mundo audiovisual, la forma de ver el fútbol y viceversa, y que espero que disfrutéis. Como sabéis, en Series Nostrum, para la gente que estéis siguiéndonos a través del streaming, todas vuestras preguntas las recopilamos y al final de la tertulia se las pasaremos a Juan Pablo para que las haga las mismas. Aquellos que estáis aquí en la sala, os entregaremos ahora mismo una tarjeta. Si aquellos que queréis preguntar cualquier cosa, levantáis las manos junto a un bolígrafo, yo cuando falten unos 20 minutos las recojo e igual, de la misma forma, se las entregamos a Juan Pablo. Así que, sin más dilación e intentando no hacer más ruido con el micrófono, me despido y doy la palabra a Juan Pablo Montero. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos. Un placer que estéis con nosotros en una tarde donde la verdad es que yo estoy emocionado. Yo he mamado el deporte desde bien pequeño. Siempre me ha gustado no solo el fútbol, el baloncesto, el tenis, el atletismo, pero me ha gustado sobre todo la superación y las ganas de hacer el trabajo bien. Y en este caso, qué mejor que tener con nosotros a un invitado que ha hecho todo esto y además es de la tierra, es de Alicante. José Bordalás, bienvenido, un placer. Un placer, gracias. Muchísimas gracias que estés aquí con nosotros. Y claro, yo te decía antes de empezar, bienvenido a tu casa, porque esta es tu casa. Pues sí, la verdad es que es mi casa. Bueno, Altea, que es una ciudad preciosa, una ciudad turística, una ciudad donde tengo muy buenos amigos y bueno, mi casa, sin duda. Yo no sabía, investigando, que incluso habías llegado a jugar aquí. En tu etapa como jugador de fútbol, habías pasado aquí una breve etapa como jugador. ¿Tienes recuerdos de ese momento? Sí, tengo un recuerdo breve, porque fueron unos meses. Yo ya había dejado la práctica del fútbol por las numerosas lesiones que había tenido. Y entonces me llamó el entrenador en aquel momento de la Altea y me pidió si les podíamos ayudar unos meses porque estaba en una situación comprometida y vine y jugué. También porque tenían un buen campo, un campo de césped, que en aquel momento césped natural, pues eso me animó y vine unos meses y bueno, aporté lo que pude en aquel momento. Me decía ahora José Bordalás, antes de empezar, me hacía un poco el loco para sorprenderle un poco más, que él era un gran pelotero, que era un muy buen delantero. Por desgracia nos perdimos a un jugador que podía perfectamente haber estado en primera división y podía haber sido un jugador que hubiera hecho historia. Muchas veces no tenemos en cuenta, cuando hablamos de deportistas, lo que sufren con el capítulo lesiones. Una lesión, un momento, una torcedura de tobillo, de rodilla, te puede cambiar la vida. Y en este caso, tú sufriste ese lastre de las lesiones y a pesar de ello, a pesar de empezar desde muy pequeño, desde muy joven, sufriendo las lesiones, seguiste trabajando y seguiste hasta los 28 años. Sí, así es. Tuve la desgracia, como bien comentas, Juan Pablo, de lesionarme muy jovencito, con 16 años ya tuve la primera lesión importante, grave.
Y aún así continué y bueno, no se me dio mal, pero ya tenía cierta limitación. Pero sí que es verdad que, bueno, yo no sé si se me daba bien o no, pero sí que es verdad que se me daba bien hacer goles, marcaba goles. Y bueno, eso en fútbol siempre ha sido muy importante para un delantero. Y yo marcaba goles y la verdad es que disfrutaba jugando a fútbol. Y a pesar de las lesiones, yo me esforzaba para recuperarme, para continuar, pero hubo un momento que lo tuve que dejar. Bueno, fijaros, habla de marcar goles como si marcar goles no valiese de nada, o valiese poco, que se lo digan a un tal Haaland, ¿no? Si eso de marcar goles vale para mucho, vale para ganar títulos, vale para dar alegrías a los aficionados. Y claro, aprovechando que vamos a hablar de series, porque me consta que eres seriéfilo, pero sobre todo cinéfilo, que te gusta mucho, mucho el cine. Luego hablaremos de lo que ves, de lo que queremos recomendar, porque de aquí vamos a sacar recomendaciones de José Bordalás. De aquí vais a salir todos sabiendo qué le gusta y qué os puede gustar a vosotros, que nunca está de más. Bueno. Yo creo que sí. Ya tengo alguna puntada que no conocía y ya te digo yo que en un futuro próximo alguna voy a ver. Pero claro, aprovechando que estamos hablando todavía de tu etapa como jugador, ahora se ha puesto muy de moda el biopic, esa biografía que cuenta la historia de ese deportista. Se está viendo en todas las plataformas, en Amazon, en Netflix, en HBO, en Movistar. Si tuviéramos que hablar de un biopic de tu trayectoria como jugador, no como entrenador, ¿cómo sería? Bueno, pues la verdad es que ha pasado mucho tiempo, obviamente, pero No, tampoco tanto. bueno, pero unos cuantos años. Pero lo que, no sé, brevemente lo que te digo, lo que decía anteriormente, yo creo que destacaría pues en esa virtud de marcar goles, de estar en el sitio. Pero yo me he dado cuenta después, ahora que soy entrenador y hago una visión de lo que era José Bordalás, jugador. Y entonces, pues claro, he tenido tantos jugadores a mis órdenes durante todos estos años que bueno, pues a veces te viene a la mente, ¿cómo sería yo ahora como jugador, no? Y la verdad es que básicamente eso, esa era mi virtud más destacable. Y luego, bueno, pues sabía proteger el balón, se apoyaba mucho en mí para proteger el balón y que el equipo tuviese la posibilidad de llegar a zonas de ataque y demás. Y luego, bueno, pues un buen rematador. Y bueno, pues un chico como muchos, el fútbol real es el fútbol que yo viví en categorías de base, en categorías de preferente, de tercera división, de segunda B. Ese es el fútbol real, donde están la mayoría de jugadores, la mayoría de entrenadores, donde todos trabajan y compiten para algún día llegar a ser profesional, pero que es tan complicado y tan difícil, no únicamente por las lesiones, sino porque tienes que tener esa pizquita de suerte, de estar en ese momento, en el sitio adecuado y bueno, que apuesten por ti. Yo realmente, comparando el fútbol de entonces con el actual, creo que ahora los chicos tienen más posibilidades, entre comillas, porque ahora se llega a todos sitios, se conoce prácticamente a todos, porque se graban todos los partidos, porque hay posibilidad de ver un número de partidos increíbles. Y entonces el chico que destaca, el chico que se esfuerza, el chico que trabaja y lo hace bien, tiene posibilidades de estar en un equipo importante y tener quizá alguna opción más que antaño, porque antaño había jugadores, te encontrabas con jugadores que eran desconocidos y te llamaba la atención, el talento y lo buenos que eran. No, yo me he encontrado por ahí en campos de fútbol jugadores maravillosos. Curioso, ¿no? Porque sí es verdad que comparándolo con jugadores que no han llegado, a mí me viene siempre a la cabeza Mágico González, porque era un jugador del que todo el mundo habla maravillas. Yo tuve la suerte de verle jugar mínimamente y era diferente. Pero era un jugador, como decías tú, eso se ha perdido y
y lo comentan muchos exfutbolistas en este momento, ese fútbol de calle, ¿no? Sí. Donde se aprendía. Por ejemplo, hace bien poquito veía un documental, hablando, una película, hablando de ese biopic de Maradona. Ese Maradona que jugaba en la calle, que aprendió en la calle, que era canchero, que se empujaban, sí, 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 que sí, regateaban. Ahora quizás es todo un poco más automático, más esquemático. Sí, así es. Eso desafortunadamente se acabó, porque ahí es donde realmente el fútbol de calle es donde aparecía ese talento, donde se pulía ese talento, por decirlo de alguna manera, donde estabas constantemente en la calle. Yo recuerdo que te tiraban de casa. Mi madre y mi abuela decían, ¿qué haces aquí? Fuera, a la calle, a jugar. Y entonces éramos capaces de jugar partido tras partido, olvidándote del tiempo. Me acuerdo que mi padre tenía que silbarnos y mi tío para que fuésemos a comer, porque perdía la noción del tiempo, de la hora, de todo. Y eso pues te daba ese fútbol de calle, ese talento. Había muchos chicos que tenían un talento increíble. Ahora es todo mucho más profesional, desde niño, se lleva todo mucho más a rajatabla. Pero bueno, también salen chavales y críos con un talento increíble. Ahora quizá se está menos tiempo en contacto con el balón, eso sí que es verdad, porque los chavales ahora, bueno, pues desde críos van a entrenar 2 veces por semana, 3 veces, el entrenamiento dura lo que dura, y luego el resto del tiempo están haciendo muchas otras cosas. Ahora los padres, no sé por qué, yo se lo digo a mucha gente, queremos o quieren que hagan de todo. Quieren apuntarlos a fútbol, a natación, a tenis, quieren que hagan de todo. Y no creo que sea ni bueno que hagan tantas cosas, que estudien, y es demasiado. Pero el recuerdo es muy bonito, el que tengo de mi etapa como futbolista. Hay un paso, hay un cambio de ese José Bordalás jugador de fútbol a ese José Bordalás entrenador, director. Yo no sé si lo sabías cuando ya eras jugador, notabas ese gusanillo, ese cosquilleo en la tripa, que te ibas a dedicar al mundo como entrenador, o todavía no lo tenías claro. No pensaba en ello, pero sí que después, recordando mi etapa de jugador, yo sí que recuerdo que estaba muy encima de todo, que incluso en el campo a los compañeros les comentaba, tienes que poner el balón aquí, no arriesgues atrás, tenemos que jugar algo más, porque a veces tenías compañeros que jugaban en largo y entonces teníamos dificultades, tenemos que estar tranquilos, jugar más. Incluso hubo momentos que al propio entrenador yo era capaz de decirle en un descanso o durante el partido, tenemos que hacer esto, tenemos que salir, tenemos que estar más juntos. Bueno, yo creo que después sí que lo he pensado. Quizá eso ya eran dotes de que algún día quería dedicarme a entrenar. Pero en aquel momento solo disfrutaba jugando. Lo que me gustaba era jugar, obviamente. Yo creo que José Bordalás se hubiera puesto titular en su equipo. Estoy convencidísimo. Y claro, cuando hablamos de ese cambio al mundo del entrenador, no quiero dejarme en el camino. Claro, hablamos de años 80. En el 92, si no me falla la memoria, es cuando te retiras. Sí, sí, sí. En los años 80, aprovechando, porque tenemos que hablar de cine y de series, claro, yo te pregunto, yo no sé si series, porque en ese momento las series no estaban tan de moda, pero el cine, ¿qué recuerdas? ¿Qué veía José Bordalás? Bueno, pues la verdad es que en aquel momento no teníamos ese hobby tan acentuado que hay ahora, ¿no? Por el cine, por las series, por los documentales. Pero sí que es verdad que era inevitable cuando había un gran estreno. Pues yo recuerdo con muy pocos años la película Tiburón, que nos impactó. Fui con un compañero de clase, los dos solos, porque entonces podías entrar al cine siendo menor de edad, y esa película nos impactó, y además pasamos un miedo increíble los dos, ¿no? Llegó un momento que nos agarrábamos, porque fue increíble, pero
Pero bueno, sobre todo los estrenos que en aquel momento y luego como adolescente que se estrenaban en el cine, pues ibas a verlo. Y luego pues estaba las películas que veías en casa, ¿no? Pero bueno, todos eran películas que hacían. Yo recuerdo que a mediodía pues hacían una película de dibujos animados y luego un largometraje que veíamos en casa todos, juntos, la familia, con una televisión para todos. Y con una hora marcada, que eso parece que es algo, vemos en la lejanía, oteando ahí el horizonte, eso se ha perdido. Ahora estamos acostumbrados con las plataformas. Tú quieres ver algo a las 5 de la tarde o a las 5.05 y lo ves a las 5.05 o a las 5 y cuarto. En esa época o lo veías a las 4 de la tarde o no lo veías. O te lo habías perdido. Claro, yo tenía apuntado películas de la época con CMX, Regreso al Futuro, Indiana Jones, Star Wars. Todas esas las hemos visto. Eran increíbles. Eran unos peliculones en aquel momento, ¿no? Y de hecho todavía, bueno, pues cuando tienes posibilidad, pues la vuelves a ver y te vienen unos recuerdos increíbles de todas esas películas. Año 92, te retiras, poquito después, porque analizando el presente del fútbol español, vemos que el futbolista español es reconocido a nivel no europeo o nacional, a nivel mundial. Hay que poner en valor lo que tenemos aquí en nuestro país, porque tenemos futbolistas de mucha calidad y entrenadores de mucha calidad. Por ejemplo, en la Premier hay bastantes entrenadores españoles. Pero a ti además te pilla un poquito más tarde, en el año 95, algo que cambia el deporte, que perfectamente se podría hacer un largometraje, una serie o un documental. Un tal Bosman, un belga, cambia la historia del fútbol, dice que él quiere jugar y no quiere ocupar esa plaza de extranjero que antes eran tres, llegaron a ser cuatro. Sí. Y eso desaparece. Ese momento cambia el fútbol. Así es. Ese momento cambia y para bien, yo creo, ¿no? Porque en aquel momento era todo muy llamativo, fue incluso muy, muy comentado, fue noticia a nivel mundial. Fue un escándalo, ¿no? Poco menos. Y acabó cambiando el fútbol, efectivamente, para bien. Y afortunadamente, pues eso ha cambiado, lo estamos viendo. No tiene por qué haber límite, porque el fútbol es mundial. El fútbol no puedes privar a nadie de que pueda jugar en este equipo o en el otro. Al final, todos tienen que tener la posibilidad de disfrutar de este maravilloso deporte que bueno, que cada año que pasa todavía crece más, cada año que pasa hay más pasión. El fútbol es internacional, crece en países increíbles que el fútbol prácticamente no eran nada y se conocen a través del fútbol. Bueno, es impresionante. Hablábamos de esa ley Bosman, de lo que cambia y de entrenadores, por ejemplo, en el extranjero. Yo creo que también es interesante, y a la hora de hablar de series, de documentales, de cine, que se ponga en valor lo que tenemos aquí en nuestro país. Y nos centramos en el mundo del entrenador. Lo que trabaja el entrenador, porque muchas veces pensamos que el entrenador sois esas personas que casi con forma de autómata le decís al jugador dónde se tiene que poner en el campo, partidos, ya está. Me viene a la cabeza la palabra docente, acción, una mezcla. Creo que más o menos también hacéis vosotros y... Bueno, hay muchos más adjetivos, psicólogo. En definitiva, bueno, hacemos hasta muchas veces hasta de padre, ¿no? Con los chicos, porque futbolistas tenemos cada año que pasa debutan jugadores más jóvenes en el fútbol profesional, en la élite, y son niños, son juveniles. Y bueno, pues hay que hacer también de padre, de docente, de psicólogo. Y yo creo que sí se reconoce. Y cada vez más, afortunadamente, con las series, por ejemplo, el aficionado tiene la suerte de ver lo que ocurre en un vestuario. La trastienda, ¿no? Podría así decirse. Es. Antes solo el aficionado pues tenía la posibilidad
de una rueda de prensa, partido, pospartido. Ahora, pues afortunadamente, la curiosidad que se tenía, ¿no? Como aficionado, ¿qué se hablará en un vestuario antes de un partido, en el descanso? ¿Qué pasará después? ¿Qué pasa después de un partido, ¿no? Y entonces tienes esa posibilidad de ver a los profesionales, de ver el trabajo que realizan durante la semana, ese equipo, ese club, y eso yo creo que era impensable hace unos años. Y se llega a ver ese trabajo que comentabas, Juan Pablo, de qué hace el entrenador, cómo planifica, cómo se entrena, cómo se trabaja, qué hacen los profesionales. Y indudablemente todo no se muestra, pero gran parte de ello, afortunadamente, a través de las series y de los documentales, lo estamos viendo. Yo tengo apuntadas cuatro series que hablan del mundo del entrenador, el mundo real y el mundo un poco basado en la quimera, ¿no? Hablo del documental El Tottenham, en el que José Mourinho se le ve teniendo conversaciones con futbolistas, con Dele Alli, por ejemplo, sí. Un jugador que tenía mucho futuro y que, fíjate, prometía mucho y ahora creo que está jugando en Turquía, sí. y se ha quedado a mitad de camino. Y la gente cuando veía eso, dice, ¿cómo es posible que esto pase? Esto está grabando, se siente presionado, no es real. Es real, este tipo de conversaciones sí ocurren. Sí, ocurren a diario. Bueno, yo puedo hablar por mí como entrenador y cuando hablo con colegas es así, es la realidad. De hecho, bueno, a mí me llaman entrenadores para preguntarme por jugadores que han estado a mis órdenes, porque tienen ciertas dudas a la hora de hablar con ellos, de manejarlo, la personalidad. Bueno, nos ayudamos entre nosotros y eso ocurre diariamente. Yo soy un entrenador que me gusta hablar mucho con los jugadores, no solamente a nivel colectivo, sino a nivel individual. Cada día, cada mañana, si han tenido algún problema, si han dormido bien, si se encuentran bien, su estado anímico. Darles esa confianza para que ellos se abran y sepamos el momento anímico de ese jugador, el momento por el que atraviesa, porque a veces si no hablas con ellos, si tienen un problema, nunca vas a saberlo. Le vas a ver que su rendimiento ha bajado, sus prestaciones han bajado, su atención ha bajado, pero si no sabes el problema no vas a poder ayudarle. Entonces, en mi caso, yo siempre intento ayudar al futbolista para que consiga su mejor rendimiento, su mayor rendimiento. ¿Qué cambio hay de ese entrenador? Porque hablamos del Getafe, hablamos del Valencia, hablamos del Elche, de grandes equipos en los que ha estado el Alcorcón, que no se me olvide también, donde ha estado José Bordalás, entre otros. Pero claro, si nos ponemos a analizar, todo tiene un inicio y es el Alicante. Ese sí. Inicio. El inicio de la serie, el inicio de la película. ¿Cómo llegas ahí? Tú dices, oye, quiero entrenar, te presentas en Alicante, en el club, y te ofreces, o cómo llega esa opción? No, pues mira, te lo voy a comentar. Yo había dejado el fútbol porque, lo he comentado antes, tuve que dejar el fútbol. Ya mis rodillas no respondían, yo quería seguir disfrutando, pero ya tenía muchas dificultades. Cuando acababan los partidos o cualquier entrenamiento ya se me inflamaba las rodillas, tenía que estar con hielo, lo pasaba realmente mal, ya no disfrutaba. Y tuve que dejarlo y lo pasé tan mal que estuve apartado un tiempo del fútbol, y bueno, me animé, saqué el título de entrenador, estuve y conocí una persona que se llama Paco Castaños, que es un grandísimo amigo, que entrañable, tío magnífico, y él entonces estaba en el Alicante en las categorías inferiores y me animaba a que fuese, que necesitaban un entrenador para los críos, para los chavales y tal, para el equipo infantil, y yo le insistía que no quiero entrenar, no quería entrenar en ese momento, ¿no? Y me animó tanto y me lo pidió tanto que al final acudí a entrenar, fui a entrenar, me hice cargo de un equipo de críos infantil, y cuando llevaba 3 semanas me dice él y el presidente de
del fútbol base que tenía que hacerme cargo del juvenil A, porque había dirigido, había cambiado la cara a ese equipo infantil, estaban tan contentos que... Y entonces me hice cargo del juvenil y bueno, pues así... ¿Cómo te lo tomas ese momento cuando te dicen, hablábamos antes de la puesta en valor, oye, que lo has hecho muy bien, que queremos que sigas porque lo puedes seguir haciendo muy bien? Sí, bueno, lo tomé bien por un lado, pero mal por otro, porque los niños infantiles estaban tan contentos y sus padres estaban tan contentos que no entendían que yo les abandonase y ni me fuese con el juvenil, ¿no? Y me costó tomar la decisión porque... Pero bueno, al final esto es el fútbol y yo estaba cerca de ellos, continué viéndoles partidos, me veían allí los críos y luego en el juvenil. Y la verdad es que disfrutaba mucho entrenando con los chavales. La verdad es que disfruté muchísimo y bueno, pues así fue el inicio. Luego al año siguiente cogí al filial del Alicante, que estaba en primera regional, recuerdo que ascendimos a preferente. Luego al año siguiente el de tercera división y bueno, pues así fue un poco mis inicios como entrenador. Y disfrutaba muchísimo y bueno, era un club modesto en aquel momento, el Alicante, pero disfruté mucho y ahí me enganchó y ha sido como una droga hasta ahora. No he parado de entrenar desde entonces y bueno, he ido intentando mejorar, intentando aprender, intentar crecer como entrenador, como persona, y creo que poquito a poco pues he ido mejorando y todavía tengo mucho que mejorar. Fijaros, porque para presentar y para preparar esta charla hay que documentarse, hay que investigar y tienes que llamar, preguntar, interesarte. Y me decían que una de las claves, uno de los factores del míster de Bordalás es que nunca está contento al 100%, siempre quiere seguir mejorando, no para de mejorar, sigue estudiando. Este partido me ha salido muy bien, la táctica esta parece que funciona, pero podemos mejorarla. Es una dinámica de trabajo, es una dinámica de trabajo muy exigente. Pero es tu forma de trabajar. Sí, así es. A veces no ha sido bueno porque el ser tan exigente te hace no disfrutar en algunos momentos o de los buenos momentos y por ese lado no es bueno. Sí que es verdad que el ser tan exigente pues te hace estar alerta. Es como... Muchas veces cuando dicen una persona es desconfiada y se dice o se hace como una crítica, uh-huh, y eso te hace estar alerta y eso no es malo, ¿no? Entonces el ser tan exigente pues sí que es verdad que te hace ver los defectos e intentar corregirlos y eso sí que es verdad, los que te lo han comentado. Pero muchas veces, bueno, el futbolista... cree que lo ha hecho realmente bien y lo ha hecho y yo siempre le animo, le doy la enhorabuena, pero muchas veces esa coletilla, pero puedes ser mejor, pero puedes, y entonces algunos jugadores pues no lo han tomado del todo bien en ese momento, luego sí, luego te lo han agradecido porque ves que ese jugador puede dar mayor rendimiento a nivel de equipo. Y bueno, pues eso nos ha hecho en algunos equipos pelear por objetivos muy importantes siendo modestos, ¿no? Siendo equipos modestos y hemos crecido. Y ese es el objetivo. Yo me exijo, soy riguroso, soy exigente y a la vez pues me hace ser muy exigente con los chicos y eso a veces pues no es tan bueno como debería porque también hay que disfrutar de los buenos momentos. Fijaros, porque además, hablamos antes de poner en valor, ganó en su día el premio Miguel Muñoz, que no se lo dan a cualquiera, mejor entrenador, y el premio Ramón Cobo también. Sí. Otro premio que, mira, curiosamente, su hijo fue profesor mío en la universidad, que fue también padre jugador del Rayo y del Atlético de Madrid. Sí. Su hijo es jugador de la cantera del Real Madrid, si no me falla la memoria.
Bueno, también hay que aceptar, en este caso, el trabajo bien hecho. Sí, la verdad es que sí. En aquel momento esos premios, pues yo que acababa de aparecer en la primera división del fútbol español, pues la verdad es que fue una alegría enorme y un reconocimiento que tanto los entrenadores como la prensa y demás, pues todos los medios supieron reconocer y fue una alegría y una satisfacción enorme. Y ahí, bueno, ahí tengo los trofeos guardados en casa, que se vean bien porque lo agradecí muchísimo en aquel momento. Hablamos de series. Si tuviéramos que hacer una serie o elegirte un momento de tu trayectoria para un buen momento, un gran momento. El otro día charlando con aficionados, te lo comentaba anteriormente, del Getafe, me decían, si es que Bordalás es el mejor entrenador que hemos tenido. Nos dejó quintos, si no me falla la memoria. Sí. El mejor puesto del Getafe, de su historia. Faltó muy poquito para que jugaseis la Champions. Disfrutasteis de lo lindo, los aficionados disfrutaron. Podríamos haber hecho un documental de ese momento. Hubo por ahí cantos de sirena que casi se hace algo del sí, Getafe sí, en su sí. momento. Hubo no. Estuvieron grabando para hacer un documental muy chulo. Además, estuvieron grabando los partidos y eliminatorias, la previa de Europa League, los partidos contra el Ajax. Y no sé por qué motivo finalmente no acabó haciéndose, pero sí, se estuvieron grabando. De hecho, bueno, pues a mí me llamaban, estuvieron grabando unos entrenamientos y demás durante prácticamente toda esa temporada. Uh-huh. Pero sí, sí se podía haber hecho porque eso sería el mejor recuerdo, ¿no? El vivir aquellos momentos desde dentro, lo que yo comentaba, dentro de lo que es el vestuario, en el entrenamiento, en el viaje. Bueno, pues todo eso los aficionados ahora, y todos, porque todos somos aficionados, tendríamos un recuerdo increíble del gran momento que vivió el Getafe, ¿no? Aparte de otros muchos grandes momentos que ha vivido, sin duda también, ¿no? Hablamos de dos finales de Copa del Rey. Sí. Bueno, eliminatorias importantes también. En la UEFA. De la UEFA contra el Bayern, en fin. El Getafe, la verdad es que con su corta historia, entre comillas, en la primera división, la verdad es que se ha consolidado, ha hecho un trabajo increíble con un presidente, Ángel Torres, que todos lo conocen en el mundo del fútbol y que gracias a él el Getafe, bueno, todos estos años ha estado en la élite del fútbol, no solamente nacional, sino incluso internacional, y con un gran reconocimiento, tiene muchísimo mérito. Oh, grandes entrenadores, habéis salido del Getafe, que luego os habéis ido a otros clubes después duda, del trabajo que habéis hecho allí. Sin duda, bueno, por el Getafe han pasado entrenadores increíbles, ¿no? Muy buenos, Laudrup, Schuster, Michel, Quique, Sánchez Flores, que está en la actualidad, Víctor Muñoz, en fin, seguro que se me escapan algunos muy buenos entrenadores, sin duda. Te decía un mejor momento. Yo me consta que uno de los mejores momentos que puedes pasar es viendo una película. Yo no sé si sabríais decirme qué película le puede gustar al míster, y cuando me la chivaban no me sorprendía. Buen gusto. Gladiator. ¿Qué significa Gladiator para ti? Máximo décimo, meridio. Increíble. ¿Y qué viviste cuando la viste por primera vez? Bueno, yo creo que esa película... ¿O cuántas veces la has visto? Pues si te digo 10 veces, y alguno se va a asustar. Pero todavía hay momentos en que estás con el mando y la están haciendo y no cambio. Digo, sí, ya la he visto, pero la vuelvo a ver, porque hay escenas increíbles, impresionantes. Esa película yo creo que nos ha impactado a muchísima gente. Es una película sensacional. ¿Estás de acuerdo con que se haga una segunda parte ahora? Yo, bueno, vamos a ver. Siempre dicen que las segundas partes no son buenas, no son tan buenas, pero siempre hay excepciones, ¿eh? Por ejemplo, en El Padrino... había dudas, porque la primera fue increíble, pero quizá la segunda... Sí,
Estoy de acuerdo, es mejor. Yo me mojo ya directamente contigo. Para mí es la mejor. Porque tienes ahí a dos actores a la par, brutales. O Regreso al Futuro. Por ejemplo, hablamos de CMX también. La segunda parte. Así es. Hablamos de segunda parte de Gladiator. Queda poquito. O están en ello. Están trabajando para que se haga sin Russell Crowe. Que no es hacer mucho spoiler. Muere, se puede decir, ¿no? Sí. Ya ha prescrito, ¿no? Así es. No lo tuvieron en cuenta. El spoiler. Pero fue buena por eso también. Hablamos de series también. Michael Jordan. ¿Has visto The Last Dance en Netflix? Si no la has visto, la tienes que ver. La tengo pendiente de ver. Me han hablado de ella muy bien. Porque de lo que estás hablando ahora, de lo que se ve entre bambalinas, detrás de las cámaras, que se suele decir. He visto algún trozo, algunos minutos, y bueno, todos sabéis que por la profesión que tenemos, o en mi caso, pues para ver series y documentales, pues tienes que tener tiempo también, dedicarle tiempo, centrarte, porque obviamente una serie es en función de los capítulos que tenga y demás. Pues tienes que dedicarle. No me gusta aparcar una serie y tardar, pero cuando estás entrenando es difícil desconectar, por lo menos en mi caso, ¿no? ¿Eres exigente también con las series? Porque normalmente hay mucha gente que dice, si el primer capítulo, los primeros 20 minutos no me convencen, fuera. ¿O le das un capítulo más? No, le doy oportunidad, obviamente. Y yo como entrenador tengo que intentar sacar rendimiento a un jugador, no puedo verle y no está bien, hay que... Y la serie, yo creo que pasa algo parecido, porque veas 20 minutos y no te enganchen, pero al final me ha pasado, que les das otra oportunidad y al final acaban enganchándote. El mundo del deporte, luego, todo lo que hay detrás, muchas veces es lo que hace que el deportista llegue a ser top o se quede a mitad de camino, y por ejemplo hablábamos de Last Dance, de la serie de Michael Jordan en Netflix... Sí. Te cuenta la historia, lo que ocurre, y ahí el protagonista es claramente Michael Jordan, apareciendo Michael Jordan. Pero hablamos de cine, en este caso, hay una película en el cine ahora mismo, que es Air, que te cuenta la vida de Michael Jordan, cómo llega a ser el Michael Jordan que todos conocemos. ¿No la has visto todavía? No, todavía no. La tienes que ver. Seguro. Y en este caso, seguro, sin aparecer el protagonista, hablan todo el rato del protagonista. Y aparece un nombre propio, que es David Falk, que es el famoso representante, ¿no? También muchas veces los representantes también pueden ayudarnos o perjudicarnos. En este caso, cambió todo. Él, cuando llega y se pone delante de Converse, era la marca importante de los jugadores de baloncesto, Adidas también, por supuesto, y Nike, ahora lo que vemos con Nike es esa supermarca, no, en ese momento no lo era. No lo era. Era una marca que estaba pues, a mitad de camino, que quería empezar a ser relevante. Y él, cuando se sienta con los responsables de Nike, y los de Nike le dicen, ¿qué podemos hacer por vosotros? David Fall le dice lo contrario. No, ¿qué puedo hacer yo por vosotros? A partir de ahí cambia la historia, porque esa persona creyó en Michael Jordan, un chico muy joven, un chico que tenía mucho futuro, un chico que vivía el deporte de una forma diferente, un chico que ya se veía desde pequeñito que iba a ser una estrella. Eso lo veis vosotros, como entrenadores y con el entorno que hay, y muchas veces no se tiene en cuenta. Así es. Esa es una gran virtud. Y efectivamente cambió la marca, cambió, yo creo que también el básquet, no es que cambió, pero la irrupción de Michael Jordan pues fue brutal. Y hay que tener esa visión. Eso lo vemos los profesionales. Ese talento, visualizas lo que puede ser ese jugador. Y al final, pues, esa película sin duda hay que verla. Yo no he tenido la posibilidad, me han hablado fenomenal. Tú me hablas también muy bien de esa película. Y bueno, todas las películas estas, por ejemplo, El método William, a mí me gustó mucho también, ¿no? Así que es verdad que eso es lo que ocurrió, la historia de las hermanas William, pero bueno, ahí fue el padre, ¿no? El que
el que estuvo tan encima que al final acabó convirtiendo a sus dos hijas en dos fenómenos. Esa película me gustó mucho, no sé si estás de acuerdo. Sí, y te llegó a impactar porque, fíjate, hablamos de los entrenadores o educadores, pero quizás no hemos mencionado el papel del padre o de la madre. Esa película me impactó porque el padre fue capaz, no solamente de las dos hermanas tenistas, sino de con las otras acabar una carrera en un barrio de clase baja, con dificultades económicas y demás. Y bueno, pues al final el empeño y el ser constante y el creer, ¿no?, en sus hijas y apostar fuerte, me impactó muchísimo, la verdad, porque no conocía la historia con tanto detalle. Sí que lo habíamos oído, habíamos leído, pero en esa película la verdad es que me impactó muchísimo el papel del padre. Hablaba hace poco el que fuera seleccionador, Luis Enrique, en Twitch. ¿Tú te animarías a Twitch o...? Bueno, de momento no estoy en ello, porque al final las redes sociales utilizo Instagram únicamente, porque creo que me va a restar tiempo, me va a desviar de hay gente que sí, y creo que es una herramienta buena, pero yo en este momento es únicamente Mencionaba a Luis Enrique porque él justo hablaba de lo que estás tú comentando, de los padres y de lo que pasa en los partidos de los niños, que realmente el padre tiene que ir a disfrutar del niño y ya está. Yo no sé si eso lo has visto como entrenador en nivel élite, porque lo ves, porque estás en el banquillo y lo ves de cerca, a los aficionados, cómo gritan, lo que se dice en los terrenos de juego muchas veces, que tendría que quedar fuera o en ningún lado, y muchas veces los padres, ¿no?, que en vez de ayudar, restan. Porque exigen, quieren que su hijo sea ya Messi, Cristiano, que quieren que juegue en el Barça, en el Madrid, en el Atleti, en el Valencia. Bueno, poco a poco. Así es. Eso cada vez yo creo que se acentúa más, porque antes ocurría en la base. Ahora, incluso en el fútbol profesional, bueno, pues hay padres que presionan, no directamente al entrenador, pero sí a la gente. Presionan al director deportivo, al presidente, ¿por qué no juega mi hijo?, ¿por qué esto?, ¿por qué tu entrenador no conoce las virtudes de mi hijo?, no está siendo justo, no tiene ni idea, en fin, es muy llamativo, pero bueno, al final esto, no todos, obviamente, porque hay padres muy muy respetuosos, que no se meten absolutamente en nada, que dan buenos consejos a sus hijos. Entonces, es difícil, cada vez es más difícil para el entrenador porque muchas veces el jugador de fútbol está oyendo mensajes de su pareja, de su padre, de su agente, de el amigo. Todos los mensajes son positivos, todos los mensajes son buenísimos. Porque no quieren, obviamente, que se enfade, porque incluso los amigos, yo he vivido que los amigos van a visitar al jugador y se tiran una semana con él y están muy a gusto, van al fútbol, van a los entrenamientos. Y luego el único mensaje negativo, entre comillas, diferente, no negativo, diferente, es el del entrenador. Entonces el jugador dice, si a mí todos los mensajes me dicen que soy la leche, y el entrenador me está diciendo que tengo que mejorar en esto. ¿A quién le hago caso? Es difícil, para el chico, no lo culpo. Difícil para el futbolista, al final. Muchas veces, muchas ocasiones, le hace caso a todos esos mensajes. Y entonces tienes que un trabajo extra. Tienes que dedicarle todavía más, explicárselo, hacerle ver que puede ser mejor. No que lo estás haciendo mal, que puede ser mejor todavía. Tienes que... porque tú sabes que esos mensajes que les están dando, y no lo hacen por mal, lo hacen por animarle, porque obviamente le tienen cariño, quieren lo mejor para él, pero no se dan cuenta que no le están ayudando al 100%. Por eso
a lo que comentabas en el documental de en la serie de Mourinho, de Tottenham, a veces esos futbolistas se quedan en el camino con un potencial y con un talento porque no sabemos lo que hay detrás. Han llegado muy rápido y todo lo que les rodea son mensajes, son elogios, son virtudes. ¿Por qué voy a hacer caso a esto si yo soy buenísimo? Si me lo está diciendo el 90% de las personas, este me está diciendo otra cosa. Y ahí yo he tenido experiencias, obviamente no voy a decir con qué chicos, pero eso pasa. No solamente en fútbol, imagino que pasará en muchos deportes. Por eso, en esta película del método William, cuando la exigencia por parte de las personas más allegadas hacen que ese deportista crezca y llegue mucho más lejos. Me ha destacado a Will Smith, pero realmente a él le gusta a Will Smith, pero el que le gusta a él es Denzel Washington. Sí. Ese es el actor, el que más me gusta. Porque además me chivan también que te gusta Denzel Washington porque Denzel Washington puede ser bueno y puede ser malo. Sí. Esto es muy complicado a la hora de actuar y muy que sea creíble. Muy difícil. Y yo creo que ese actor obviamente tiene reconocimiento a nivel internacional, pero creo que merecería algo más. Sus interpretaciones y la mayoría de películas ha sido impecable. O por lo menos eso es mi punto de vista. Yo cuando le vi en Huracán Carter, todavía hay muchas personas, amantes del cine, que no han visto esa película. Huracán Carter es una de mis películas favoritas, sin duda. Y hablas con conocidos, amigos, cuando hablas de películas, de series, y le hablas de esa película y Huracán Carter la he oído, pero no la he visto. Digo, basado en un caso real. En un caso real. Es impresionante esa película. Y me gustó mucho, pero este actor es la leche, para mí es increíble. Siempre estoy esperando algún estreno de él porque... O sea, Russell Crowe, Denzel Washington, sí, sí. Meryl Streep, por Street, ejemplo. Impresionante, esa mujer, para mí la mejor, sí, sí. Una película, la última que vi de ella, Agosto, no sé si la has podido ver. Hace un papelón, ahí para mí merecía un Oscar en esa película también, pero claro, no le pueden dar todo a ella. Buenísima. Y series, me decían, Seven Seconds. Sí, sí, sí. Una historia trágica. Es de las últimas. Sí. Es de las últimas que he visto. Y bueno, no era muy larga, la pude ver y bueno, me gustó. Está entretenida. Es buena. A ver, ¿qué personaje de ficción te representaría si quisiese llevar al mundo de la gran pantalla o al mundo de la serie? ¿Qué me representaría a mí? A ti. ¿De ficción? No lo sé. Complicada. Es complicada. La complicada. Pregunta es complicada. Gladiator podría ser, por ejemplo. Máximo. Podría ser. Máximo. Máximo, que curiosamente no se iba a llamar así. Se iba a llamar Narciso en la película, pero menos mal, al final, a última hora, cambiaron de nombre. Sí, podría ser, porque... Sí. Es que yo lo tenía apuntado, digo, no quiero hacer spoiler, pero... Yo no quería decirlo por te no identifico, claro, pecar de... No, pues... ¿Ves lo que te decía de antes? De... Claramente, pero, persona pero que, sí, que tiene las ideas claras y hasta el último momento las defiende. Y es el ejemplo de Máximo. Así es. Que a veces el ser tan transparente y tan honesto no es lo mejor. Para en esta sociedad, para mí sí, obviamente, ¿no? Pero sí, me representaría, sin duda. En lo deportivo, ¿con qué momento te quedas? Tu mejor momento. Y no tiene por qué ser un título o... una mejor clasificación, ¿con qué momento? He vivido tantos grandes momentos porque muchas veces uno cree que los grandes momentos son ganar una Champions, que tiene que ser increíble,
pero yo he disfrutado tanto con grandes momentos, el ascenso con el equipo de preferente, de regional a preferente, con el Alicante, lo tengo grabado, no se me olvida, no se me olvida. De hecho, hace poco estuve con 4 jugadores de esa temporada que me llamaron, estuve cenando con ellos y entonces recordando con ellos eso fue increíble. Cómo disfrutamos, verle las caras, esos bonitos recuerdos, cómo se acordaban de todos los detalles, me los recordaban a mí. Yo me acordaba de muchos de ellos, otros no, obviamente, porque han pasado tantas temporadas y he tenido tan buenos momentos que soy afortunado, sinceramente. Aunque hayan sido en estas categorías, he conseguido ascender de tercera a segunda B, he conseguido ser campeón de segunda B, he conseguido ascender de segunda división a primera división. Es que han sido tan buenos momentos el ascenso con el Alavés. No te he preguntado por el Alavés, además una época increíble, apasionante. Tengo un recuerdo, solo estuve una temporada, pero increíble la afición de Vitoria. Todavía me siguen escribiendo aficionados, grandes amigos. ¿Cómo puede ser en una temporada únicamente tanto cariño, ¿no? Recibir tanto cariño de la gente, de los aficionados, de todo el mundo. El ascenso, sin duda, con el Getafe, la clasificación para la Europa League, eliminaciones como la del Ajax, que fue increíble. Bueno, muchos grandes momentos que no se me olvidan, obviamente. He vivido muy buenos momentos. El año pasado, por ejemplo, la semifinal de Copa, ¿no? que fue contra el Athletic Bilbao, que venía de eliminar al Barcelona y al Real Madrid. Y nosotros, el Valencia, que llegaba, bueno, pues con muchas dificultades. Cuando se suele decir que has tenido suerte en el cuadro que te ha tocado en la eliminatoria, ahí fuiste con todo directamente. Sí, sí, sí. Y bueno, pues llegar a la final, ¿no? Luego disfrutar de una final, que bueno, los penaltis, que todos sabemos que bueno, no vamos a decir que es injusto o justo, al final está así. Y bueno, sin perder el partido, pues quedamos subcampeones, ¿no? Y disfrutar de esa final, de ver a la gente. He tenido mucha suerte, soy afortunado. Cuando vives este tipo de momentos, ¿con quién es la primera persona con la que hablas de tu entorno para decir qué te ha parecido? Porque muchas veces el entorno puede ser muy grande cuando estamos a este nivel, pero a todos nos pasa que siempre hay una opinión que nos cala más. Sí. ¿Te pasa a ti también? Siempre con los más allegados, con las personas que están el día a día, porque al final ellos están trabajando de la misma manera, con la misma dedicación. Estoy hablando de los técnicos, segundo entrenador, preparador físico, sobre todo porque llevo con él muchísimos años, Javier Vidal, que bueno, tenemos una relación no solamente profesional, sino una relación de amigos, más que amigos, ¿no? Y como hermanos. Y con él, sobre todo con esta persona, ¿no? Y con todos los técnicos que muchas veces quedan en segundo plano, pero que son muy, muy importantes para un entrenador. Un entrenador no puede ser buen entrenador si no tiene buenos técnicos, buenos profesionales. Y yo, afortunadamente, pues los he tenido, los tengo, y en primer lugar con ellos, luego obviamente con la familia, con mis hijos, con todos, ¿no? Yo le voy a recomendar una serie, antes de ir con las preguntas, porque ya nos ha recomendado series y películas. ¿Has visto Ted Lasso? No. Está en Apple. Y yo creo que es una serie que te va a gustar, porque rápidamente, sinopsis así express. Americano, viene de otro deporte, llega a Inglaterra y tiene que luchar por sacar a un equipo del barro y termina ganándose la confianza del entorno, de los jugadores, y termina triunfando. Está en Apple, te va a gustar. Seguro. Habla de fútbol y además del fútbol, justo empezamos la conversación del fútbol inglés.
que hablábamos antes, que te gusta mucho el fútbol inglés, pero te gustaba mucho, me comentabas, ya no el fútbol, lo que rodea al fútbol inglés, la magia. Lo que rodea, la magia. Cuando vas por primera vez a ver un partido en Inglaterra, no en Premier, en Championship, y ves, te fijas en muchos detalles, en los aficionados, en los niños, cómo acuden al fútbol, cómo viven, son de su equipo, de su barrio, de su ciudad, es impresionante. Y luego el ambiente en las gradas, y luego el fútbol inglés, ¿no? que ha sido de ida y vuelta, y que eso lo ha hecho atractivo, lo ha hecho que se viva con mucha pasión. No, los equipos van a ganar. Siempre he tenido ese concepto. Salen a afrontar los partidos, a conseguir la victoria. No especulan, y eso yo creo que lo ha hecho atractivo. En estos momentos yo creo que la Premier es una de las, si no la mejor liga del mundo, junto con la española, que ahora estamos teniendo quizá más dificultades, pero bueno, tenemos clubes que nos representan a lo largo de la historia francamente bien, y bueno, estamos atravesando un pequeño base, pero que un bache, perdón, pero que el fútbol español volverá a ser el número uno, sin duda, pero el fútbol inglés me encanta. Mira, fíjate, nos preguntaban si te gustaría entrenar en la Premier en un futuro. Sí, sin duda. Es uno de mis objetivos. Siempre lo ha sido, ¿no? Y los últimos años, pues, tengo la ilusión de que puedo entrenar en Premier y hacerlo bien. ¿Por qué no? Porque lo estamos demostrando. Tenemos, afortunadamente, magníficos entrenadores. Eso es algo que es muy típico en España, no valorar lo nuestro y darle más valor a lo de fuera, ¿no? Y muchas veces, pues, entrenadores españoles que están triunfando en Premier, que son magníficos, y lo estamos viendo, ¿no? Ahora mismo tenemos un gran reconocimiento, eso es bueno. Nos preguntan también que cuál ha sido el mejor jugador que has entrenado, porque más te ha llamado la atención. He tenido la suerte de tener muy buenos jugadores, muy buenos jugadores, muy buenos. Es que no te ¿El que más te ha sorprendido? El que más me ha sorprendido, no por su talento, sino por su mentalidad. Cucurella, que está en el Chelsea. Sin ser un jugador talentoso, ha sido capaz de llegar a la élite. Llegar a la élite, de que paguen por él una cifra escalofriante. Y eso tiene mucho mérito, sin ser un jugador, pero es un chico muy, muy constante, un trabajador nato, repite esfuerzos. Y bueno, como él, he tenido muchos otros que también, por ejemplo, el que está Matías Olivera, que está en Nápoles también, pues también es otro chico que yo lo comentaba con él cuando llegó aquí a España, pues tuve que hablar mucho con él, cambiarle hábitos, porque venía con mucho sobrepeso de una liga, la uruguaya, donde se trabajaba diferente, distinto, y bueno, pues a base de trabajo han sido capaces de estar jugando en equipos muy importantes a nivel internacional, y bueno, en estos momentos han caído eliminados, pero están jugando Champions League, ¿no? Bueno, hablamos de entrenadores españoles, me viene a la cabeza lo que nos vamos a encontrar dentro de nada en Champions. Eso sí que es una película de superestreno, de megaestreno, de querer verla, de pagar lo que sea, por disfrutarla. Sí. Por un lado tenemos un City-Real Madrid, que es un partidazo brutal. Tienes equipo que es campeón de Europa y otro equipo que está demostrando que va a llegar a serlo brutal a corto plazo. Y cuidado, que en la otra semifinal tenemos
Otro partidazo con dos históricos de Europa, dos equipos que han sido campeones, el Milan y el Inter. Increíble. De Milan. Tiene mucho mérito también. Italia teniendo a tres representantes hasta hace nada, ¿no? Con el Nápoles también. Y obviamente porque se enfrentaron dos equipos italianos. Tiene mucho mérito porque el fútbol italiano parecía que se había quedado un poco atrás, ¿no? Con respecto a ligas como la Premier o la española, pero sin embargo, bueno, están haciéndolo francamente bien. Dos eliminatorias increíbles, muy bonitas, diferentes quizá. Muy diferentes, además. A estilos, podríamos decir, pero muy atractivas también, porque el Nápoles, todos los que habíamos visto el Nápoles a lo largo de la temporada, incluso en Champions, pensábamos que iba a llegar a la final ese equipo, y sin embargo el Milan fue capaz de desactivar todo el potencial del Nápoles. Eso tiene un mérito increíble. Muchas veces solo nos fijamos en lo que ha sido capaz de desarrollar un equipo en el campo de fútbol a nivel ofensivo, pero a nivel defensivo el Milan ha sido brutal en esta eliminatoria, en toda la Champions, pero ha sido brutal. Da gusto escuchar al míster hablar de fútbol, se nota la experiencia, y que estoy convencido que nada le vamos a tener al frente de un gran club. Y yo no sé, una de las preguntas que hacían, ¿qué jugador te sorprende más de este momento, de la actualidad? Hay muchos, y sé que es difícil, pero que te sorprenda, no que sea mejor o peor que otro, sí. Que te sorprenda. Que me sorprenda Rodrigo, por ejemplo. Me está sorprendiendo, porque Vinicius es un jugador que ha crecido en un periodo breve muchísimo, está en el mismo equipo, pero Rodrigo, si sigue ese crecimiento, es brutal, es que tiene un talento, es vertical, va a la portería, nos está sorprendiendo, Haaland, por supuesto, a todos, no nos sorprende porque, como se dice vulgarmente, en el argot de entrenadores es un caballo, es imparable, pero Rodrigo es de los jugadores que me está impresionando, me está llamando. Mérito de Carlo Ancelotti, ¿eh? Un entrenador increíble para mí. Es curioso, además, porque lo decía hace poco Rafinha, el jugador del Barcelona, el jugador, le preguntaban qué jugador le había sorprendido más de otro equipo que no fuera el Barça, claro, y mencionaba Mena Rodrigo, como un jugador determinante, diferente, con mucha calidad, rápido. Tiene gol, que eso se paga mucho y muy caro. Sí. Pues, mister José Bordalás, yo siempre digo la misma frase. Cada vez que yo creo que el invitado o la persona que tengo delante cuadra con todo lo que he vivido yo también como persona y como profesional, y con todo lo que he aprendido en esta casi hora que he estado contigo. ¿Qué pronto ha pasado? Me voy a quedar con una frase que siempre digo que yo creo que cuadra perfectamente con tu trayectoria y con tu forma de ser. Aparte de lo trabajador, de las ganas que demuestras en cada momento, es: no es más feliz el que más tiene, es el que menos necesitas. Y tú, para ser feliz, necesitas hacer lo que te gusta y creer en lo que te gusta. Y yo creo que es el camino. O sea, que muchísimas gracias. Gracias, ha sido un placer. Un placer. De verdad.